Hola, soy Joaquín Cosiña, soy artista visual, también soy cineasta, también soy animador, también escribo, incluso he publicado un par de cosas, pero hace muchos años y la literatura, digamos, se fue mezclando con mis otras áreas artísticas, así que ya no, por ahora no me puedo decir escritor, ¿ok? Quiero primero que nada agradecer la invitación a hablar de alguna obra literaria que me haya impactado, que me haya afectado en mi vida. Primero que nada quisiera decir que en mi casa de cuando pequeño la literatura siempre fue algo normal. Mi papá es Carlos Cosiña, que es un escritor o poeta o postpoeta o como, no sé cómo le dicen ya. Y mi madre canta desde que yo era muy pequeño, así que las palabras y la literatura de manera hablada y de manera escrita siempre estuvo en mi vida. A pesar de eso, me costó mucho aprender a leer y a escribir por cosas de inmadurez y cosas pedagógicas. Así que, a pesar de eso, a pesar de que me costó aprender a leer y a escribir cuando pequeño, la literatura era como algo que era normal en mi vida. Por lo tanto, no hay un momento en que yo como descubra la literatura, porque la literatura era parte de mi vida cotidiana. Me costó un poco elegir, porque hay muchas cosas, muchas obras que me han interesado. Incluso en algún momento, o sea, la literatura en general ha jugado una parte importante en mi vida también adulta. En un momento estuve estudiando un magíster de crítica literaria que no terminé por razones que serían muy largas de explicar, pero solamente por cosas mías, no por cosas institucionales. Pero la literatura para mí siempre ha sido una gran compañía y un gran placer. Ahora hago clases en arte y me cuesta a veces entender que a mis alumnas y alumnos no les gusta leer. Entonces les mando un texto súper simpático y divertido e interesante y poético de 5 páginas y no lo leen porque les da lata. A mí me cuesta mucho entender eso. No lo digo como crítica, lo digo como con perplejidad. La literatura para mí es súper importante y ha sido parte de mi vida. Y el libro o la serie de libros de las que les voy a comentar tiene que ver con esa perplejidad respecto a no entender por qué algo que a mí me gusta mucho no le gusta al resto, o les gusta pero les asusta. Hay un libro de Marcel Proust, o sea, son los siete libros de la historia, o sea, En búsqueda del tiempo perdido, que comencé a leer, no me acuerdo por qué, creo que era en la época en que era estudiante de arte y daba vuelta por las tiendas de libros usados, ocupaba muchas horas en buscar libros, un poco como un poco parecido a como Bolaño se veía como detective salvaje. Yo creo que había algo de eso como vinculado a la juventud primeriza de tratar de descubrir, cierto, todas las cosas que estaban en esas librerías, sin demasiado romanticismo, bueno, sí, con romanticismo igual, no ahora, pero en esa época sí. Y descubrí o saqué En búsqueda del tiempo perdido, el primer tomo, averigüé que había que leer el primer tomo primero, y rápidamente me metí en ese libro, y me duró, los 7 libros los leí en varios años, tampoco era la única cosa que leía, y lo leía a ritmo de estudiante, con otras cosas que leer y con otras cosas que hacer. Pero la lectura de Marcel Proust me producía mucha adicción. Adicción por la sensualidad extraña que tenía, contenida, ¿cierto? Adicción por las descripciones o las puertas sensoriales y emocionales que abrían para el narrador. Los objetos y la sensualidad del mundo, la obsesión perversa también del narrador, este narrador que hablaba de sus seres queridos como víctimas, como presos, como con desprecio, con atracción, el asco y la atracción que le producen las personas al narrador de Marcel Proust. Pero sobre todo realmente me metía mucho en este mundo. Además me he dado cuenta que a mí la literatura me gusta mucho, sobre todo la narrativa, debo decir, porque me meto en ese mundo cuando algo me gusta. Y me encantan los libros muy largos, porque una vez que uno está dentro de ese mundo, puedes habitarlo durante mucho tiempo y estar perdido en ese lugar, que es un lugar distinto, digamos, a tu vida cotidiana.
Pero yo creo que, bueno, me metí en estos 7 libros y me acuerdo que cuando estaba terminando sentía pena y dolor porque se me iba a acabar Marcel Proust. Y como Marcel Proust había muerto hace muchos años, sabía que no iban a aparecer tomos 8, 9, 10. En ese sentido, no tengo la esperanza que tienen los lectores de Harry Potter, que la autora capaz que algún día vuelva a escribir algo. Pero sí leía con la pasión con que las personas leen a Harry Potter. Leía a Marcel Proust, me acuerdo una vez, por ejemplo, yendo en micro y tenía que bajarme de la micro para hacer algún trámite o algo, o ir a una clase, y no asistí a esa clase o no fui a hacer lo que tenía que hacer, porque me quedaban como 30, 40 páginas del tomo 4, creo, y me tuve que sentar en un local, pedí una Coca-Cola y hice durar la Coca-Cola mientras leía esta novela, este final que me emocionaba y me llenaba de una sensación de vértigo cuando se te acaba un libro y sabes que viene otro, pero que yo me daba un tiempo entre uno y otro para disfrutarlos más. En ese sentido, Marcel Proust fue un compañero de ruta durante mucho tiempo. Y me pasé como un minuto ya. Así que sería eso por ahora.